Bueno, hoy no quiero hablar ni de productividad, ni de hábitos, ni de rutinas de gente famosa. Hoy, es tarde de viernes, me apetece reflexionar, me apetece hablar y me apetece comentar algún tema con vosotros. Y sí, hoy me apetece hablar del dinero. Vamos a hablar de fuentes de ingresos, vamos a hablar de cómo generar, vamos a hablar de todo eso. Y dándole el enfoque que yo creo que en YouTube no se da mucho y creo que hace falta dar este enfoque para evaluar realmente lo que significa el dinero y lo que realmente es. Porque sí, chicos, ya estoy cansado de que en YouTube haya temas tabú y haya temas en los cuales no se puede hablar. Que si la cultura española no se puede hablar del dinero, cuánto ganas, es algo que da un poco de vergüenza, te pueden juzgar. Ya sabes que en este canal las opiniones y la forma de juzgar de la gente nos importa más bien poco y vamos a apoyar siempre a la gente que se merece, que se la apoye, y vamos a respetar siempre esa meritocracia que yo pienso que debemos tener. Está claro que si es una persona la cual ha tenido un recorrido, ha tenido un trabajo y ha tenido una toma de decisiones correcta, ha conseguido ciertos resultados, que oye, si tú no has decidido poner el trabajo que ha puesto esa persona, si no has decidido tomar las decisiones que toma esa persona, si luego esa persona tiene resultados diferentes a los tuyos, no deberías de cabrearte, no deberías de tenerle envidia, simplemente has decidido tú tus propias decisiones por tu propia vida y esta otra persona ha tomado sus decisiones. ¿A qué quiero ir con todo esto? A que vamos a hablar de un tema en el cual en YouTube parece que no se puede hablar, parece que hablar del dinero es algo malo, parece que hablar del dinero es algo negativo, y para nada es así, para nada considero que sea así. Y nada, vamos a ir a un sitio que os quiero enseñar y vamos a hablar de todo esto. Y es que sí, chicos, podemos venir a sitios ya negocios, que por eso he querido venir aquí, como puede ser, por ejemplo, McDonald's. Pero es que hay una cosa en común que quiero comentaros y me hace ver las cosas de una manera diferente, de cómo ganar ese dinero. ¿Qué pasa, chicos? Que se ha generado una cultura en la cual esos trabajos que no son tradicionales, como por ejemplo puede ser trabajar aquí de camarero o trabajar aquí poniendo hamburguesas por un sueldo, o sea, no sé exactamente cuánto gana una persona que trabaja en el McDonald's, pero el sueldo que sea, está un poco mejor visto porque es un trabajo tradicional antes de que una persona subiendo 4 vídeos, haciendo 3 directos en Twitch y vendiendo con un código de descuento haga más dinero que él, ¿no? Entonces se ha visto esta situación y es algo que yo quiero tratar con vosotros, y es la reflexión que yo veo aquí y el punto de vista que quiero tratar con vosotros es que cada persona debería generar o debe generar lo que mueve. ¿Por qué los futbolistas, por qué youtubers muy grandes ganan más dinero que doctores, que bomberos, que todos esos trabajos que pueden parecer de primera importancia? ¿Qué pasa toda esta situación? Por el dinero, simplemente por eso, por el libre mercado, porque cada persona va a ganar lo que genera. Si yo soy capaz de venderle una botella de agua que vale 100 euros a 1000 personas, 100 por 1000, estamos hablando de que son 100.000 euros. Y sí, he ganado 100.000 euros vendiendo botellas de agua. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo aporta a la humanidad? No lo sé. La cosa es que yo he convencido a 1000 personas de que compren esta botella de agua que vale 100 euros. Entonces, una vez hecho esta pequeña reflexión, ¿vale? Os quiero separar y os quiero disgregar las diferentes fuentes de ingresos que yo tengo ahora mismo. Y sobre todo, como siempre digo en este canal, y es la base de todo este canal, mis objetivos o cómo es la visión que yo veo en los próximos años de cómo quiero que sean mis fuentes de ingreso. Porque ya sabéis que el momento que estamos actual es siempre un momento de transición y obviamente siempre vamos a querer vernos en una posición mejor y obviamente no quiero estar con estas fuentes de ingresos. Bueno, en definitiva, como está mi vida actualmente, toda mi vida quiero ir rotando, quiero ir mejorando y quiero ir mejorando respecto a lo que yo considero que es mejorar. Entonces eso, me he venido aquí a esta McDonald's para poder hacer esta toma y poder explicaros este concepto para que lo pudierais entender bien. Así que, cosas de YouTube, vámonos. It's the most beautiful time of the year. Life's in the streets, then it's so much fear. And I'm playing in my way to snow. ¡Viva la Navidad! ¡Empezamos! Os juro que lo que no aguante esta cámara no lo aguanta ninguna, de verdad. Se me cae cada 2x3, Dios mío. Y bueno, me he venido a otro centro comercial, que es que, de verdad, siempre que hablo de trabajos y tal, ya me he pasado en el vídeo de 4 trabajos para ganar dinero mientras estudias, que me vine también aquí a hablar de eso, pero no sé, es como que veo muchos empleos, muchas oportunidades y tal por aquí, me gusta y me inspiro para hablar de este tema. Y bueno, vamos yendo al grano, vamos a ir hablando de cuáles son mis fuentes de ingresos actualmente, cómo estoy ganando dinero, cuánto estoy ganando y todo el máximo detalle que yo os puedo dar, si no es por contratos o por cosas de estilo, que obviamente no puedo decir exactamente cada cosa, pero os haréis una idea muy fácil de cuánto estoy ganando, cómo lo estoy ganando y sobre todo
aprendizajes de todo eso que tú puedas sacar positivos de todo esto. Ok, chicos, para poder entender mis fuentes de ingreso, es muy sencillo como que a mí me pagan por atención y yo gano dinero por atención. Es decir, si hay tantas personas viéndome y tantas personas prestando atención a lo que yo digo, a mi mensaje, y les gusta lo que hago, más marcas van a querer apostar por mí, gastarse un dinero en un presupuesto, en una campaña de publicidad, porque esa atención que yo he conseguido y he generado, y que esa audiencia pueda ver, al igual que me ve mi contenido, pues pueda ver un producto el cual yo estoy usando y estoy recomendando, ¿no? Entonces, esa es obviamente el principal fuente de ingresos de cualquier youtuber, porque esa es su principal actividad. Entonces, mis fuentes de ingresos las he separado de esta manera, ¿vale? Y están YouTube primero, como por anuncios de YouTube normales, como todos sabéis, con el AdSense, que con el AdSense estáis viendo aquí captura de lo que he generado de momento en noviembre y de lo que generé el mes pasado en octubre. Ya veis que son unas monetizaciones que, bueno, que están bastante bien para lo que suele monetizar YouTube, porque mi contenido es bastante relacionado con temas de emprendimiento, temas de dinero, temas de desarrollo personal, que sí que es verdad que hay más gente pujando por esas palabras clave y por esas temáticas para posicionarse, entonces sí que pagan más YouTube por 1000 visitas. Luego, aparte de esa fuente de ingresos de YouTube, hace nada he creado el canal de Twitch, que también me ha generado unos ingresos. No sé exactamente si pueden ser o no, pero básicamente, para que os hagáis una idea, me ha jodido a mitad de mes el canal de Twitch porque me va lagueado, una mierda que tengo que gestionar, simplemente. Y llevaba generados más de 100 dólares, entonces vamos a poner que con Twitch voy a poder generar a final de mes entre 100 y 150 dólares más. Y después ya son los patrocinios, ¿vale? Que patrocinios, obviamente, ya sabéis que estoy con las marcas de MyProtein, Gym Sailor y Growbeats trabajando, y la verdad es que me encanta lo que hacen. Luego, aparte, el movimiento Notoria Student, con los servicios de asesoría y los productos físicos que yo vendo con el mensaje de Notoria Student, también me generan unos ingresos. Cuatro fuentes de ingreso, que son YouTube, Twitch, patrocinios y Notoria Student, es con lo que ahora gano dinero y gano dinero al mes. Y obviamente esto, a lo largo del tiempo, quiero superarlo y quiero subirlo y quiero hacer que una quinta fuente de ingresos sea de proyectos personales. Ahora van a comentar unas etapas en mi vida que os enseñaré muy pronto, pero obviamente este no es un punto en el cual quiero estar toda mi vida y quiero meterme en proyectos, quiero hacer cosas, trabajar, seguir aprendiendo, seguir desarrollando como un profesional, y entonces quiero obviamente seguir aumentando mis fuentes de ingresos diferentes y seguir aprendiendo cosas nuevas que os estáis enseñando aquí en el canal. Y la pregunta entonces, Sergio, ¿cuánto dinero estás ganando? Pues ahora mismo, chicos, ya sabéis las dos fuentes que gano, con Notoria Student, que es con la marca del movimiento Notoria Student, de toda la mentalidad que os cuento siempre, y con la cuenta de Instagram que la tenéis para poder seguirlo, por supuesto, que comparto contenido diario. Con todos los ingresos también contando patrocinios, obviamente soy autónomo, tengo que pagar unos impuestos, entonces eso hace recortar bastante el sueldo, pero el margen suele ser entre, o sea, el rango suele ser entre algún mes que son 1.300, ¿vale? Entre 1.400, 1.300 euros hasta 3.000, 3.500, 4.000 euros, ¿vale? Eso suele ser el porcentaje. Luego, ¿cuánto se me queda de ganancia neta? Pues obviamente soy autónomo, entonces hay que pagar la cuota mensual de autónomo, el IRPF, que es el porcentaje del resultado del ejercicio que tengo que hacer trimestralmente, en el cual de lo que genere neto tengo que pagar en tanto por ciento. Entonces eso, suele ser ese rango, entre unos 1.000 euros hasta unos 3.000, dependiendo de lo bien que haya ido ese mes. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues obviamente para un chaval de 18 años a lo mejor es bastante, pero ya sabéis que yo no hago las cosas pensando en el corto plazo, hago todo pensando en el largo plazo, en cómo me quiero ver el día de mañana, en cómo voy a aguantar a mi familia, cómo voy a apoyar a mis padres, cómo voy a hacer todo eso. Entonces hay mucho camino que recorrer y muchas cosas que yo quiero seguir generando y muchas cosas que quiero seguir ganando. Y por supuesto, si ahora soy un 10% del profesional que me quiero convertir el día de mañana, esto obviamente va a seguir creciendo y va a seguir subiendo hasta un punto en el cual, bueno, es que ya lo iremos viendo y iremos rompiendo barreras mentales, porque que yo piense en que pueda llegar a ser capaz de ganar 50.000 euros un mes me parece absurdo y me parece algo imposible prácticamente, pero sé que obviamente si hace las cosas, y como estaba explicando antes, si eres la persona capaz de generar 50.000 euros, vas a generarlos. Por simple hecho de tener un valor social diferente, vas a ganar X o no vas a ganarlo. Si yo soy capaz, como os decía antes, de vender 100 botellas de agua a 1.000 euros cada botella, o 1.000 botellas de agua a 100 euros cada una, voy a generar ese valor y ese dinero. Entonces, chicos, perdonad por la luz, que se ha hecho un poco de noche. Eso es lo que estoy ganando cada mes, de forma recurrente, y por supuesto que no lo considero mucho y no me lo quiero gastar en cualquier tontada. Lo ahorro y sobre todo intento aprender a gestionarlo. Estoy aprendiendo más acerca del mundo de la inversión, acerca del mundo de cómo gestionar mi dinero, pero lo que os digo, de momento hay que tener los pies en la tierra y hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Y eso, chicos, eso es lo que estoy ganando actualmente, esas son mis fuentes de ingreso, y obviamente hay 1000 fuentes de ingreso que tú puedes generar por tu cuenta y puedes meterte a trabajos. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que se gana la vida, o que está ganando un sueldo normal vendiendo productos por Amazon, y luego a la vez trabaja en un trabajo de mañanas y tal, y está ganándose la vida así. Y joder, es que hay 1000 formas a día de hoy, hay 1000 oportunidades. Abrid los ojos, tenéis internet, tenéis las redes sociales para poder hacer 1000 cosas,
y hay mil oportunidades para hacerlo. ¿Y qué es más, tíos, que hablando del dinero, hablando de oportunidades de a nivel de proyectos, de formas en las que os podéis ganar vuestro dinero y cómo podéis emprender? Sin duda, ponedmelo por los comentarios y reventar este vídeo a likes. Y yo veré que realmente os gusta este contenido y que queréis que suba más. Entonces, chicos, eso es todo. No hay mucho más que decir por este tema. Eso es lo que genero. Y obviamente, lo que os digo es un escalón más en todo el camino. Y pretendo ganar muchísimo más el día de mañana, porque pretendo ser una persona que sea capaz de generar eso y que tenga el valor de poder generar todo ese dinero, ¿no? Con este viento y este vendaval nos despedimos. Ya empieza la Navidad, se vienen vidiazos en el canal, así que estate muy atento. Y oye, no me enrollo más, te veo en la próxima, te vigilo y haz el cambio. Adiós, chicos.